regresamos, ya regresamos aquí. En la plática. Sí, en el chal. Estamos viendo de los boletos, que ya llegaron las llamadas de los que ganaron. Ya están aquí nuestros cinco ganadores. María Esther Aguilar, de Escobedo, tiene su pase doble. René Vázquez, de la colonia 15 de septiembre. René. Marta I. Guevara, de Real San Miguel, también felicidades. María del Pilar Rodríguez, de Anáhuac. Y, Gloria Benítez Cantú, de Las Puentes, también tiene su boleto pase doble. Acuérdense que no los traje, sí, pero mañana en el horario de atención al televidente, de 10 de la mañana a 4, okay, con su nombre, ¿verdad? Hacemos una listita y su identificación y ya los boletos. Aquí pueden pasar. Los boletos deben de estar hoy en la tarde, pero para no errarla, mejor mañana a partir de las 10 y cuando usted pueda venir. Como quiera, aquí están los teléfonos, si hay alguna situación, nos comunicamos con ustedes para que sepan y ya puedan pasar con seguridad aquí. Y el evento es el jueves 18 de diciembre a las 5. A las 5. Para cerrar el año con enjundia, con gratitud, con emoción. Y es que a veces se nos olvida dar gracias, a veces hasta lo que creemos que es como que default, tiene que ser así, o sea, y no damos cuenta de que son bendiciones. Y nada más andamos enojados, refunfuñando. No, haga un alto de gracias para que entonces lo que usted quiera pedir, ya ves, los típicos propósitos que luego ni se cumplen, que se cumplan. Ahora sí no vamos a poner a dieta. Ahora sí no vamos a poner a dieta. ¿Para qué se mortifica? Sí, a partir de febrero. Quiero mandar un saludo muy especial, un fuerte abrazo y mucha felicitación a mi hermana Jessica Zavala, que hoy se alivió, hoy tuvo el sobrino, hasta Ángel Román. Ángel Román, un saludo para toda la familia. Bienvenido, Angelito. Bendiciones. Bienvenido. Un sobrino más, ya, párale, ya. Ya, todo ya. Ella sabe, déjala. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Por aceptar la invitación. Un honor. No, hombre, al contrario, gracias. Al contrario. Y recibirte igualmente. Gracias. Y mucho más que se quedó ahí de chismolear. Sí, hombre. Se quedó pendiente. Así. Y bueno, ¿qué pasó, señor productor? Tenemos un promo de Navidad. Vamos a verlo, a ver qué tal, a ver si es cierto. Venga. Santa Claus, qué bueno que te veo. Hola, hola, amiguito. Oye, quiero pedirte algo para Navidad. Algo que me entretenga, que alegre, que me divierta a mi familia y a mis amigos en esta Navidad. Muy fácil. Préndele aquí en Radio y Televisión Nuevo León los martes y los jueves a las 2 de la tarde para que sintonices la hora del gordo y el otro. Me gusta eso. Oye, ¿también te puedo pedir algo más? Sí. Quiero una casa, una camioneta, un carro, un televisor. Hay que trabajar. No me traiga tanta, oye. Es de lo que vamos a hablar en la conferencia. Exacto. ¿Quieres algo, mijo? Póngase y agradezca por las cosas que tiene, ¿verdad? Agradezca, sepa pedir, láncelo al universo y trabájele. Exactamente. No hay de otra. Así es. Y nuestros teléfonos 83-94-67-94-95. Ahí nos pueden buscar para las posadas. Estoy ahí de espacios pequeños, pero con todo gusto, o la página oficial www.elgordoelotro.com. Así es, para todas las posadas, fiestas, bautizos, lo que sea, estamos el gordo del otro. Exactamente, así es. Y vamos a despedirnos también, muchachos, del Grupo Disturbio, con la música. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Grupo Disturbio, gracias, muchachos. Nos vamos con música. ¡Venga! Gracias. Venga. Besos.